Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Enclave Coleccionista, vuestro canal de cine y coleccionismo. En el vídeo de hoy no os traigo un libro, sino que os traigo dos libros y también os traigo la revista de Acción Cine, para que las veáis en detalle, tanto estos dos libros como esta revista, que bueno, que la verdad es que están bastante bien. Pero además os voy a enseñar la tienda que han abierto los amigos de Acción Cine en Alcorcón, aquí en Madrid. Y también quiero deciros que este domingo estarán en el canal en una entrevista que les haré a Héctor y a Susana, que son los responsables de Acción, para que nos cuenten cómo nació la revista y cómo es el día a día para sacar una revista como esta. Así que bueno, no quiero enrollarme más, porque lo importante es que veáis tanto la revista como los libros y la tienda. Sin más preámbulos, dentro cabecera. Como ya os decía, vamos a ver en detalle tanto la revista de Acción del mes de octubre como estos dos libros que editaron los responsables de Acción Cine. Y que bueno, pues si queréis empezamos por ellos. Y primeramente empezamos por este de Christopher Nolan, El fabricante de laberintos, con dos visiones. ¿Y por qué dos visiones? Pues bueno, pues porque tenemos una visión de este gran director por Miguel Juan Payán y otra visión que viene subtitulada como Arquitecto de sueños, escrita por Jesús Usero. Un libro que bueno, pues sacaron hace unos años y que me pude leer y disfrutar muchísimo con estas dos visiones, tanto con la de Miguel Juan Payán como la de Jesús Usero. Bueno, pues aquí tenemos además que el libro me lo, bueno, lo pedí dedicado. Rafael, espero que te guste y disfrutes la lectura. Y aquí la dedicatoria de Jesús para Rafa, un abrazo enorme y muchísimas gracias. Espero que lo disfrutes y que sigas con nosotros mucho tiempo. Bueno, pues tenlo claro, Jesús, porque la verdad es que llevo con vosotros muchísimos años siendo lector de la revista y bueno, pues acompañando también a eso, pues a libros como estos que sacáis, que la verdad es que están genial. Y bueno, pues aquí tenemos, empezando por la visión de Jesús, un repaso a la filmografía de Christopher Nolan, pues Insomnio, Batman Begins, El truco final, Caballero oscuro, pasando por cada una de esas películas, y donde Jesús pues hace un repaso a todas ellas. Dunkerque. Y aquí pues con una parte también dedicada al hermano de Christopher Nolan, Jonathan Nolan. Bueno, esta sería la parte que corresponde a Jesús Usero. Y luego tendríamos la que escribe Miguel Juan Payán, que como ya os digo, pues una visión desde la Payán Cueva. Pues que a través de diferentes capítulos, familia, inspiración y géneros, pues va haciendo, digamos, como una radiografía de este gran director. El truco final, Following, Origen, segundo acto, la actuación, Memento e Insomnio, como ya os digo, pues bueno, a través, tercer acto, El prestigio, con las de Batman, esa trilogía tan redonda, entre actos Némesis, hace una referencia aquí al Joker de Azarelo y Bermejo, hace también una referencia a la serie de Jonathan Nolan, Person of Interest, una serie muy interesante. Y luego la serie de Gotham, en cuanto a estilo, pues bebe mucho de Nolan. Y luego, bueno, pues epílogo y vuelta a empezar con Interstellar y Dunkerque. Bueno, pues un libro, ya os digo, muy interesante, que sin duda alguna merece la pena. Y ahora os enseño pues el libro que escribe Juan Carlos Paredes, de ciencia ficción, terror y fantasías, sobre las películas y libros de este género. Entonces, bueno, pues aquí tenéis un repaso
a este género. Y con, bueno, pues como veis, fotografías y haciendo, bueno, pues una, como ya os digo, un repaso a lo que es el género y a sus principales protagonistas, ¿no? A los que nos han podido dar grandes historias, como es el caso de Philip K. Dick. Bueno, las distopías, un género, o sea, un género, un tema recurrente también en la ciencia ficción, distopías para jóvenes adultos. Bueno, héroes y superhéroes, como podéis ver, toca muchos palos. Juan Carlos, de lo que es la superhéroes, luces y sombras, de lo que todo lo que comprendería el cine de ciencia ficción, el cine fantástico, el cine de terror, bueno, pues los vampiros, Michael Crichton, porque Jurásico, vampiros modernos, toca muchos palos, todos ellos pues muy interesantes. Luces rojas, de Rodrigo Cortés. Bueno, Stephen King, cómo no, iba a estar Stephen King con esas historias de terror que han dado también lugar a grandes películas. Tolkien, bueno, cómo no, iba a estar Tolkien. Bueno, pues libro muy interesante, que lo mismo os digo, si os gusta estos géneros, el género fantástico, el género de terror, el género de ciencia ficción, no puede faltar en vuestra biblioteca. Y por último llega el turno de la revista. La revista, como ya os digo, del mes de octubre. Y bueno, pues tenemos una revista, ¿vale? Que, bueno, pues sale todos los meses. Yo no falto nunca a, bueno, pues pues en el kiosco o puntos de venta, ¿no? En grandes superficies donde sé que la voy a encontrar. Siempre estoy allí, ya cuando se anuncia en redes sociales que la van a sacar, porque, bueno, pues la verdad es que es una revista que nos trae la actualidad del cine y también hace repasos incluso también a series. Abriéndola por aquí, bueno, pues tenemos, como no va a ser de otra manera, estrenando el Joker, la segunda parte, pues la tenemos en portada. Una revista además que normalmente pues suele traer, y digo normalmente porque creo que antes en los primeros números eran dos póster, pero ya nos incluyeron y ya en todos los números vienen cuatro póster, ¿vale? Coleccionables, bueno, pues artículos de homenaje, en este caso pues hacer una referencia también a Halloween 2024, el repaso a algún director, en este caso a Pasolini, y algún artículo pues de cine retro, que en este caso le toca el turno a Pulp Fiction. Bueno, pues una revista muy completa. Bueno, pues con aquí donde tenemos pues próximos proyectos, rumores, rodajes. Bueno, pues aquí podéis ver la tienda, que ahora cuando termine esta parte del vídeo podréis ver el vídeo que grabé en la tienda, y bueno, pues encontráis pues todo lo que podéis ver aquí: póster, películas, libros, y bueno, pues en el caso de lo que es la revista, pues hay incluso una referencia también a los festivales, ya próximos estrenos, Venom, Joker. Soy muy visual. Al estrenarse Joker, pues se hace un repaso también a los otros Jokers del cine y la televisión. Luego, en este caso, tenemos aquí un reportaje de bueno, pues un apartado, ¿no?, que es Cartelmanía, que es la historia a través del cine de Grecia y Alejandro Magno. Bueno, pues tenemos carteles que pueden ser, bueno, coleccionables, y con, bueno, pues con críticas, la puntuación de esas películas por los críticos de la revista. Bueno, incluso también pues una ficha, ¿no?, del joven Sheldon de la serie. Y bueno, pues tenemos aquí debido a la muerte del actor Alain Delon, pues en este caso tenemos un reportaje del actor, como veis, muy visual, con bastante material fotográfico. Y en este caso pues tenemos lo que os decía, en un apartado de cine retro, que hace un repaso a Pulp Fiction. Bueno, Jesse L. Jones,
también se le dedica aquí un espacio. Bueno, pues ha fallecido en el mes de septiembre. Actores, bueno, Maldiciones en el cine, las mejores películas que nunca hemos visto. En este caso también están haciendo un coleccionable, ¿no?, de grandes películas del cine musical. Pues también a grandes directores, en este caso le toca el turno a Pasolini. Y películas, recomendaciones de películas de Halloween de este 2024 y una zona de autor. Estrenos de formato físico. Y luego ya le toca el turno, pues, a un apartado para las series. Bueno, revista muy completa. Aquí tenemos a los anillos del poder. De poder, de la serie del Señor de los Anillos. Y como os digo, pues hace un repaso, en este caso, por el 25 aniversario, al ala oeste de la Casa Blanca. Bueno, pues, oye, es, como podéis ver, una revista muy completa. Que la verdad es que, bueno, pues yo llevo prácticamente desde los inicios siempre siguiendo la revista y, oye, pues muy interesante y con grandes críticos como son Jesús Usero y Miguel Juan Payán, que la verdad es que traen reportajes muy interesantes. Y bueno, ahora ya vamos a dar paso al vídeo. Vamos a dar paso a esa parte en la que vais a ver y descubrir la tienda que han abierto los amigos de Acción Cine.